Hola. Soy Pablo Cuchis. En esta ocasión haré un video informativo como los primeros que hice sobre la línea 12, solo que en esta ocasión será sobre la línea 5 del Metrobús. En esta saga de videos usaré el Loquendo, espero que sea de su agrado. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presentó el proyecto de construcción de la línea 5 del Metrobús, que correrá a lo largo de 10 kilómetros por el eje 3 Oriente Eduardo Molina, desde Río de los Remedios hasta San Lázaro. El funcionario se comprometió a entregar la obra en un plazo máximo de 6 meses e inaugurarla en septiembre. La construcción de la nueva línea representa un crecimiento de 10% de la red, y se estima que sea utilizada por unos 55.000 usuarios diariamente de las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, entre otras, así como un sector importante de municipios del Estado de México. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera destacó las novedades de la nueva ruta con respecto a las 4 ya existentes. Aparte de ser la primera línea que considera una ciclopista, un carril para el transporte pesado, y la rehabilitación de banquetas y luminarias para el uso peatonal, contará con un concepto muy importante en sus estaciones y que es la colocación de jardines verticales en sus 18 estaciones, explicó. Además, destacó que con el trazo de la nueva línea se adiciona 50% de potencial de ciclovía que hay en el Distrito Federal. Esta línea tendrá 10 kilómetros de ciclovías, que sumados a los 20 que existen en toda la ciudad, nos da un total de 30 kilómetros, abundó. La nueva línea contará con 9 biciestacionamientos que serán colocados a lo largo de la ruta. En su oportunidad, el secretario de Obras y Servicios, Luis Alberto Rábago, indicó que el costo total de la obra será de 800 millones de pesos, y que las estructuras se construirán a partir de módulos prefabricados con la finalidad de reducir los tiempos. Se contará, dijo, con 3 frentes de trabajo que laborarán las 24 horas del día, de lunes a domingo, y estarán en las estaciones Remedios, Talismán y San Lázaro. El funcionario refirió que entre las 00 y las 5 horas se dará prioridad al trabajo para la construcción de las estaciones, que es lo más laborioso. En cuanto al material que se usará para los andenes del carril confinado, Rábago comentó que a diferencia de otras estaciones del Metrobús, las de la línea 5 estarán compuestas por acero en piezas prefabricadas que serán recubiertas de concreto. Por su parte, el director de Metrobús, Guillermo Calderón Aguilera, destacó que al entrar en operación la línea 5, serán chatarrizados más de 90 microbuses y dejarán de circular 47 autobuses de la Red de Transportes de Pasajeros, RTP. Este cambio modal, precisó, reducirá la emisión de gases de efecto invernadero, cercana a las 12.000 toneladas al año. En el evento de presentación del proyecto Mancera estuvo acompañado por los secretarios de Transporte, Rufino A. León Tobar, de Medio Ambiente, Tania Muller, de Obras y Servicios, Luis Alberto Rábago, del consejero jurídico, José Ramón Amieva, y del director general del Metrobús, Guillermo Calderón. También estuvieron presentes los jefes delegacionales de Venustiano Carranza, José Manuel Ballesteros, y de Gustavo A. Madero, Nora Arias. Gracias por ver el video, espero que haya sido de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle pulgar arriba, entrar a mi sitio web, a mi Facebook y a mi Twitter. Gracias.